a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit too. Bueno, mis amigos, ahora les voy a mostrar. Ahora vamos con otro bonito video de acá de. Vamos a ir a hacer este recorrido hasta llegar allí a, al cantón Concepción de acá de San José, San Casque. Ahorita vamos pasando aquí, ya les compartimos el video de Los Guillenes, cantón Los Guillenes. Hoy vamos para el cantón Concepción de acá de San José, San Casque. Acompáñenme a conocer este otro cantón. Miren, aquí está la cancha de fútbol, si ahí la vieron en el video de que les compartí del cantón Los Guillenes. Ahí les compartí, ahí les dije, mira esta cancha de fútbol ahí con el dron. Así que ahorita aquí vamos. Cantón Concepción de San José, Cancasque. Este es Cantón Concepción. Uy. Bueno, ¿para dónde vas a calle? Para el EMPA. Para el EMPA. Es bien, bien así, ¿verdad? Sí. Es empinada. Pero ahí bajan, ¿va? Sí, ahí bajan. ¿Sí? Sí. ¿Y llega hasta cabalito al EMPA? Sí, hasta el EMPA llega todo. ¿Oh, sí? Bueno. Allá está el centro escolar. Sí, ahí está. Ah, bueno. ¿Y aquí tiene parquecito? Por allá está. Sí. Bueno, gracias, oye. Así que aquí está la cancha que va para Lempa, mi amigo, es Lempa ese. Vamos a ver si podemos bajar allí. Aquí andamos en el cantón Concepción.
Hola. Hola. Y mis amigos, aquí está la placita, miren. Esta es la plaza de acá del Cantón Concepción. Aquí está la iglesia. Aquí llegamos ya. Vamos a ver si parqueamos la moto por acá y les mostramos imágenes de lo que es aquí la placita y la iglesia. Hasta acá llega esta calle. Así es que sigamos. Bueno, mis amigos, y aquí estamos en el cantón. Este es el cantón Los Concepción, ¿verdad? Este, siempre me olvido, mi amigo, de tantos cantones que hemos andado. Es Cantón Concepción de acá de San Antonio o San José Cancasque. Así es que miren, aquí estamos enfrente de la iglesia. Vean, enfrente de la iglesia, miren. Ahí está la iglesia, les voy a mostrar imágenes de acá. Así es que acompáñenme. Miren. Aquí está la iglesia, esta es la fachada de acá de enfrente de la iglesia. Así es que aquí estamos en el Cantón Concepción. Ahí está el campanario de la iglesia. Miren, mis amigos, no les voy a poder mostrar lo que es adentro de la iglesia porque pues este día está cerrado. Este es el lado derecho de acá de la iglesia. Y como les dije, aquí estamos en el Cantón Concepción de San José Cancasque. Y este es el otro lado. Les voy a mostrar el recorrido de acá de las calles, mis amigos. Y vamos a ver si podemos bajar una calle que va para Lempa y para otros caserillos de acá de este cantón. Cantón Concepción. ¿Verdad que sí? El día domingo, ¿verdad? Sí, ¿quién la abre? Ahí está, mis amigos. Los van a abrir la iglesia para mostrarles a ustedes cómo se encuentra en esta fecha la iglesia, para que ustedes vean y se recuerden, si ustedes fueron de aquí, estuvieron aquí o son de aquí y no están ya en este pueblo, para que vean cómo está la iglesia. Así es que les voy a mostrar cómo está de adentro. Así es que sigamos. Y bueno, mis amigos, miren, vamos a entrar a la iglesia. Miren, así la tienen. Miren qué bonita. Es el Cantón Concepción. Esta es la iglesia, mis amigos, para que ustedes se recuerden. Si ustedes cuando estuvieron acá y venían a misa, aquí estamos. Ustedes saben que me gusta mostrarles cómo tienen las iglesias de bonitas, miren. Así que déjenme en los comentarios allí, mis amigos, cómo ven, cómo miran la iglesia, si está cambiada o no está cambiada. Así es que, como siempre, les pregunto, ¿verdad?, de cómo está la iglesia. Ahí están unas bonitas amigas que los abrieron acá para mostrarles a ustedes cómo es que está. Así es que vean, aquí estamos adentro de la iglesia, mis amigos, de acá del Cantón Concepción, mostrándoles a ustedes para que ustedes se recuerden cuando venían a misa. Les vamos a elevar el dron aquí también, mis amigos, aquí en este cantón. Así es que espero que les gusten las imágenes, espero que lo compartan y no dejen de dejar un comentario allí y suscribirse a mi canal de Motoaventuras El Salvador si te ha gustado este video. Así es que, mis amigos, sigamos, vamos a elevarles el dron desde acá, mis amigos, para que ustedes vean cómo se encuentra este cantón de acá. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors forever.
Amigos, ya les elevamos el dron, ya les enseñamos en imágenes de acá del cantón Concepción, ¿verdad? El cantón Concepción, siempre se me olvida, mis amigos, porque pues como ven, es por primera vez que vengo a este cantón y pues no estoy acostumbrado, y tantos cantones que hemos andado para compartirles a ustedes. Así que, mis amigos, espero que les haya gustado. Vamos a hacerles un recorrido, vamos a ver si bajamos allí a Lempa, vamos a ver si bajamos a calle, pero si no podemos, mis amigos, les vamos a llegar a dejar, les vamos a quedar debiendo ese recorrido. Y para la próxima vamos a regresar, porque de aquí vamos para el cantón Las Minas, siempre de acá de San José Cancasque. Así es que, mis amigos, vamos a seguirles compartiendo imágenes de estos cantones, y espero que me sigan acompañando y lo sigan viendo, y compártanlo con los demás que no pueden, que no han visto estos videos. Así es que compartan los Motoaventuras El Salvador. Así es que sigamos. Bueno, mis amigos, y aquí vamos. Vamos a ver si bajamos un poco lo que es esta calle acá. Hola. Vamos a ver si les compartimos un poco de acá de lo que es este. Ahí está, miren, como les dije, el centro escolar de acá de Concepción. Del cantón Concepción. De acá de San José Cancasque. Les voy a compartir este poquito de acá también, de estas casitas que se encuentran acá yendo. Esta calle conduce, mis amigos, a unos caserillos de acá, pero no les voy a grabar ahí. Y también conduce hacia allí a Lempa.
sí. Yo creo que ahí iba para Lempa. ¿Cuál es la calle que va para Lempa? Allá. Esa de ahí. Sí. ¿Y esta? Esta va para Vainilla. ¿Para Vainilla? Sí. ¿Y el otro caserío que hay ahí? Los Galvez. Los Galvez. Sí. Ese antes es Vainilla y después... No, antes es Los Galvez. Los Galvez. Después es Vainilla. Pero Vainilla ya pertenece a otro. San Antonio. A San Antonio. Los Galvez. Oh, también Los Galvez. Sí. Ah, bueno. Entonces, gracias, oye. Vale. Bueno, mis amigos, y entonces... Hasta acá vamos a llegar, esos caseríos los voy a quedar debiendo, el caserío Vainillas y Los Galvez, que pertenecen a San Antonio de la Cruz. A eso, ahí tengo unos videos, así es que mis amigos, vamos a seguir, no vamos a bajar hasta allí a Lempa, vamos a seguirle grabando de acá. Así es que, mis amigos, los dejo.